Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este juegazo Tunic, episodio número 5 ya. Y bueno, como sabéis, tenemos ya el cristal verde, el cristal rojo que logramos ayer. Y nos vamos a por el que falta, el tercero, el azul. Y para ello, pues nos tenemos que ir a una zona nueva, ¿vale? Para llegar a esa zona, si no me equivoco, hay dos posibilidades o maneras. Voy a enseñar las dos, porque creo que es bueno saberlo, ¿no? Como sabéis, este juego está lleno de atajos. Acordaros que... Uy, cuidado, cuidado que aquí se nos lía, ¿eh? Paso de ellos. Aquí, ¿veis este paso de aquí? Voy a pasar de todos estos enemigos. Estas escaleras tan largas nos dan a la zona de la montaña. Es una zona que, como veis por aquí, pues solo hay nieve. Y nos lleva a los pies de una gran montaña. Y aquí hay un pasaje también, que por cierto, eso ya es bueno porque así lo pillamos ya. Hay una cosa más del manual. Fijaros que en este además están el tema de la... Habla aquí de las habilidades, de el anillo, el de ceniza invertida, taza de la suerte, bueno, etcétera, ¿vale? La campana silenciadora, que os dije que estaba tan guapo. Abajo lo de las monedas, ¿veis? En total, mira, está lo del pozo y que si tiras las monedas te está diciendo, ¿no? Que si tiras tres primeras consigues una nueva ranura. Con 3 más, otra ranura. Con 4 más, una cuarta ranura. Y con 5 más, una quinta ranura. O sea que como máximo podemos tener hasta 5 ranuras, ¿vale? Y que son todas las monedas que hay, ¿vale? Por un lado esto. Y aquí, pues, bueno, más páginas, trucos y consejos, ¿vale? Aquí nos habla de punto de control, algo del viejo cementerio. Bueno, un poquito de todo, ya sabéis. Siguen faltando páginas, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos una más. Y esta gran puerta que, bueno, pues hay una manera de abrirla. Ahora mismo no lo vamos a hacer. Pero para poder hacer los dos finales hace falta. Pero ya lo haremos más adelante, ¿vale? De momento, lo que sí que hay es un paso secreto. Si vamos por aquí, justo por aquí, hay un paso secreto que nos lleva a la montaña. Y fijaros, veis aquí que hay una puerta de color roja. Pues es importante, será muy importante llegar allí. Pero de momento no podemos acceder. Ya veréis, podemos acceder a una zona, pero no a toda. Si os fijáis, vamos bajando. Podemos llegar hasta aquí, pero no podemos cruzar a esta zona. Además, veis que hay unos enemigos distintos, ¿vale? Ahora os enseñaré las dos maneras de llegar. Así que vamos a ir aquí detrás, pero nada más, no podemos hacer nada. La primera vez yo encontré este camino antes que el otro, y sí que cuando jugué por primera vez, y la verdad es que es engañoso ir por aquí. Porque, bueno, lo que sí que podemos hacer, que al final aquí hay un cofre, pues podemos pillarlo. Pero ya os digo que lo mejor será luego ir por otro lado, que también os enseñaré para que sepáis dos maneras de poder llegar. Fijaros que tampoco podemos ir más lejos, ¿eh? Solo hemos podido pillar esto por aquí y luego se puede ir por ahí y bajar. ¿Vale? Vamos a ver que hasta dónde llegamos aquí. Llegamos a una zona que no nos conviene ir todavía abajo, ¿vale? Así que nada, por aquí hay un camino, como veis, pero que de momento no nos sirve de mucho, ¿vale? Así que ahora vamos a ir otra vez desde el punto de partida del principio del juego, del punto de guardado de siempre, y vamos a ver un siguiente camino, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Vale, pues ya estamos aquí en el inicio otra vez y vamos a ir hacia la zona que os decía,
para poder, bueno, es por aquí, para poder acceder a la nueva zona que hemos de ir, a por la piedra roja. Vamos a cargarnos a estos tíos, que realmente necesito monedas, o sea que me va muy bien matarlos. Y los matamos súper rápido, además, ahora. Ya veis que con dos toques mueren. Bien. Cargamos a todos estos. Bien. Todos muertos, perfecto. Y vamos a ir por aquí. Vamos a tener que cargarnos esta torreta para que no nos moleste. Bien. Y ahora aquí. Vale, y aquí tenemos a este tío, ¿vale? Que como tenemos el gancho, voy a equiparlo de hecho, nos lo podemos cargar muy fácil. Si tenemos el gancho, nos lo podemos cargar en un momento si nos ponemos en esta esquina, ¿vale? Y se lo lanzamos a él. También hay otra manera, porque que sería acercarse un poco y tirarle alguna bomba, ¿vale? Pero la más rápida y eficaz sería esta. ¿Veis? Lo hemos tirado y a la muerte. Y aquí tenemos además un cofre. Y un cofre que contiene una nueva carta. Una carta como de una poción. Así que pues ya tenemos una más para la colección. Vamos a seguir. Y pues una vez tirado este tío, podemos subir por aquí. Mirad dónde llegamos. Había esta puerta que es imposible de abrir por aquí. O sea que la hemos cruzado por este atajo, ¿vale? Y nos vamos a una nueva zona. Mira, aquí hay una piedra, como veis. Para poder seguir activándola, como ahora tenemos el gancho, pues con el gancho llegamos a ella. Por eso os digo, esta zona, si no la, lo tuviéramos, sería totalmente imposible hacerla, ¿vale? Así que, una zona más. Y nos vamos. Mirad esta, este trozo me encantó. Porque mirad qué cinemática más chula, tío. Cómo se ve. Cómo estamos avanzando. Hay como, si os veis aquí en el fondo, una gran puerta que todavía no está conectada. Es como que hay que llegar a poder abrir esa puerta de ahí. Para ello hemos de acabar de hacer que todo funcione, que todo se interconecte. Y ahora ya está, ¿veis? Al poner esta, se está abriendo la puerta. Como ya os digo, es vital para poder hacer la siguiente zona. Ya lo tenemos activado. Bien, seguimos avanzando. Esta zona es complicada. Mira, ahí tenemos un portal que nos faltaba. No sé si es el último. Lo activamos, por si acaso. Y creo que los tenemos todos, ¿eh? Tenemos todos, ¿eh? Volvemos. Y vamos a guardar, porque esta zona es complicada. Es una zona que a mí en su... La primera vez que la jugué me costó bastante. Aunque bueno, teniendo el cetro, yo creo que se puede hacer relativamente bien. Vamos a equipar... Por si acaso... Ahora el gancho creo que aquí no lo voy a necesitar. Así que vamos con esto. Lo primero en esto de aquí, cargaros a estos. ¿Por qué? Porque estos... Me ha dado un golpe ese, pero es que ese tiene... es como un francotirador. Y te va siguiendo desde muy lejos, ¿eh? Así que bueno, como tenemos la carta del corazón, acordaros que teníamos la del corazón, es muy bueno. Mirad, cuando nos acercamos mucho a estas zonas corrompidas, nos baja la vida, nos baja la barra general de la vida. Con lo cual es súper importante no acercarnos demasiado. Hay un objeto que intentaremos ir a por él ahora, es precisamente para que no nos quite vida esto, ¿vale? Yo tengo que deciros, mira, aquí hay también una escalera, por cierto. Yo tengo que deciros que la primera vez cuando lo jugué... No sé para qué sirve esto, realmente, porque...
un atajo, pero que no sepa qué sirve. La primera vez que jugué a este, ah, mira, a la escala, no sabía que había un objeto concreto que te puede hacer que no te quite vida. Y veréis que más adelante, si no la llevas, te baja del todo la vida hasta un toque. Y solo puedes pasarte el nivel sin que te toquen. A la que te toca una vez, mueres y vuelves a empezar, que es lo que me pasó a mí muchas veces, porque no conocía ese objeto que hoy os voy a enseñar. Con lo cual, lo hice mucho más difícil de lo que era, ¿vale? Vale, pues por aquí. Ah, vale, aquí. Es que digo yo, ¿para qué me ha servido bajar aquí abajo? Ah, mira, es una tienda. Una tienda, ¿eh? ¿Sabéis lo que creo que debería comprar algún día? Mira, ahora cada vez hay más cosas. Esto vale 1000. Una locura. Yo sí que creo que debería ampliar un poquito los petardos. Y como solo tengo 100 monedas, pues mira, voy a gastármelos para tener 3 más. Al menos ahora siempre tendremos 5 mínimo. Para empezar, ¿no? Que ya me puede ir bien. Así que me lo he pillado. No hay nada más aquí. Es solo para la tienda esta secreta. Acordaros, justo aquí, escaleras y seguimos. Bueno, pues lo que os decía, esto, cuando se pone rosa el esto, mirad, mira cómo la barra de vida, mirad cómo me ha bajado, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Vale, estos son muy peligrosos, ¿por qué? Porque se escapan. Así que a estos, juego. Se van escapando, pero te van tirando ellos petardos, o sea que son súper peligrosos, ¿vale? Al siguiente, lo mismo, le damos un toque. Morirá y ahora vendrá uno con espadón. Este nos lo cargamos fácil. Que son muy lentos. Dan mucho, hacen mucho daño, pero son muy lentos. Con lo cual no son tan peligrosos, ¿vale? Y aquí, cuidado. Cargaros a este francotirador, que si no os va a hacer la vida imposible en esta zona. Y como os digo, intentar no acercaros mucho a esto. Aquí hay un atajo que necesitamos, súper importante. ¿Vale? Así que ya lo dejamos abierto. Y podemos además bajar aquí. Había un pequeño camino. Vale, era por el otro lado, por lo que veo. Aquí hay otro cofre. Vamos a ir a abrirlo. A ver, ahí. Vale, bien. Esto es maná. Genial. Me irá muy bien porque lo voy a necesitar ahora, ¿eh? Así que me lo tomo ya. Tomo uno. Los otros los guardo. Vamos a equipar los petardillos. Por aquí no había nada, me parece. Sí, estos. No sé si es un atajo más adelante, quizá. No lo sé. Voy a probar. Vale. Por aquí yo diría que ha de haber algo. Vale, os digo, el camino principal, aunque aún no vamos a ir, está difícil de ver. Es por aquí. Hay que entrar por aquí dentro, ¿vale? Y este es el camino principal. Pero todavía no vamos a hacerlo. Vamos a ir más abajo, primero, que había un cofre. Si no me equivoco, por aquí. Hay que rodear esto. Y mira, más petardos. Genial. Tenemos 8, ¿eh? Vamos bien preparados. Nos puede ir muy bien en esta zona. Y vamos a seguir. Vamos a seguir, como os digo, no por este atajo que os acabo de enseñar, o este camino principal. A veces cuesta de ver el camino. No vamos a ir por aquí aún, sino que vamos a ir por esta zona, porque hay el objeto que necesitamos. Además de bastantes cofres por aquí, ¿eh? Bien, mira, uno más de ataque. Genial. Esto mejora el ataque, recordamos, ¿eh? Bien, muerto. Estos y los francotiradores son peligrosos, ¿eh? Vale, estos en cambio, la verdad es que no. Mira ese. Vale, bien. Cuidado, esquivamos. Bien, muertos, muertos. Vale, genial. Aquí hay otro, que es francotirador además, así que ya sabéis. Pam, pam, muertos. Estos son importantes. Si tenéis bastante magia todavía, si tenéis el cetro,
Yo creo que es la mejor arma para esta zona. Voy a pillar todas las monedas que pueda. Algunas se pierden. Lástima. Esto, vigilad, porque estas explotan, ¿eh? Estas es mejor no tocarlas. Y por aquí ahora de momento no podemos pasar. Pero por aquí hay camino, ¿eh? Si no me equivoco. Aquí había un cofre. Monedas. Y, bueno, hay un telescopio de estos, que la verdad es que no voy a usar. Y aquí hay algo también. Pero... ¡Ah! Mira. Perfecto. Más vallas de vida. Todos los rincones hay que explorarlos, ¿eh? Vale. Mira, aquí hay otro de estos que me voy a cargar ya. Podría haberle dado a la... a la vasija, que me hubiera sido más útil, porque lo hubiera matado más rápido. Pero bueno, un momento por aquí. Bien. Estamos en el siguiente piso, donde estaba el francotirador. Cuidado con este. Uf, ha bajado rápido este, me la iba a liar. Vamos a desbloquear esto, por si quisiéramos volver. Aún no vamos a subir aquí. Vamos a ir ahora, pero vamos a esperar un momento. Y ya veis, aquí se crean estas escaleras por si luego tenemos que venir, ¿no? Por aquí. Vale. Bien. Seguimos. Por aquí no había nada, me parece, ¿verdad? No. Ahí hay esos dos. Y veis que hay un cofre aquí. Pues ese. Aquí hay otro. Mirad. Ya os digo, cualquier cosilla, por raro que parezca, puede ser un objeto importante. Aquí el camino sigue. Y aquí hay otro, cuidado. A ver si le puedo dar desde aquí. Bien, muertos. ¿Veis esto que da puta? Es que si te disparan con eso, estás jodido, Estás muy jodido. Bien, pillamos las monedas. Y otro cofre. Además, con una carta de escudo, Esta es de protección, esta da protección, ¿vale? No sé qué tengo equipado de momento, pero a mí me gusta más ir con las que voy, Aunque bueno, ahora, la verdad es que me pueden ver bastante, pero me gusta como lo tengo. Lo voy a dejar así. Que así no me detectan tan rápido los enemigos. Y voy a tomarme, creo, porque lo voy a necesitar. Vamos a usarlas bien. El maná ha subido bastante. No una locura, pero bueno, bastante sí. Vale. Vale, ya tenemos toda esta zona despejada, vista. Creo que no me he dejado nada. Aquí no hay que acercarse porque, como veis, nos quita la vida. Aunque hay algo ahí. No sé si se llega por aquí, creo que no. Vámonos. Bien. No me está quitando vida. No. Uf, mira cómo me ha bajado el nivel de vida. Aquí sí que ya es posible que muera, precisamente por esto. Luego, cuando te vuelves a parar en una zona concreta, pues te lo vuelven a regenerar, Pero bueno, vamos a intentarlo, aunque voy con poca vida. Para llegar, tenemos que ir al nivel 2 aquí. Tenemos que subir a esta zona. ¿Cómo era esto ahora? A ver si me acuerdo. Voy a mirar, Por aquí. Es por aquí. Vale. Bien, cuidado con este, que aún no me ve. Voy a cargarme a este primero. Bien, muerto. Este no sé si con la campanita no me va a ver, Intento que no se active, que me quiten vida. Bien. ¿Veis lo bueno que va la campana para que no te detecten? Pillamos monedas. Y este me interesaría que cargármelo rápido. Así que voy a tirar. No acercarme a esto que te quita vida, ¿sabes? Porque ya tengo bastante poca como para perder más. Cuidado, me está quitando vida. Mierda. Bien.
Aquí podemos darle a este y me cargo a este. Bien, muerto. Muerto y corazón, genial. Vale. Vale, aquí hay una, pero no puedo ir porque está lleno de agua. ¿Veis? Y estamos justo en la zona que os había dicho al principio de la del nivel. Vale. Pero que no podíamos llegar por ese lado. Estamos justo en esa zona ahora. La estoy jugando, ¿eh? La estoy jugando bastante aquí. Pero es que hay un objeto importantísimo en esta zona para poder hacer este nivel tranquilamente. Vamos a mirar aquí si hay algo. Aquí no hay nada. Pero aquí sí que hay un cofre. Vamos a abrirlo. Y una nueva moneda. Perfecto, ya tenemos otra más. Bien, pues vamos allá. Y ahora sí que vamos a entrar a esta zona que veíamos aquí. La lástima es que, pues, como veis, no se puede guardar, ¿vale? Y tampoco me puedo acercar mucho a eso porque me va quitando más vida. Y ya tengo poca, realmente. Voy a tomarme una valla. Al menos para tener el máximo de vida. Pero la verdad es que voy justito, ¿eh? Justito, justito, ¿eh? Vamos allá. Me queda poco también del cetro. Un poquito. Vamos primero a cargarnos. Este no me preocupa, este de aquí arriba. Este, en cambio, sí, porque es un sniper de esos. ¡Ay! ¡Cuidado! Bien, bien. ¡No! Que me va, que me quita vida, tío. Vale, bien. Me he cargado a este. Genial. No podemos acercarnos tanto a eso porque veis lo que pasa. Y fijaros que aquí me falta conectar esto, ¿eh? Bien. Este sí que hay que cargárselo así. Bien, muerto. Importante, ¿eh? Importante hacerlo bien aquí. ¿Veis la vida? Como la tengo ya al mínimo. Bien, este viene. Bien, muerto. Y un corazón, pero no me sirve de nada ahora. A ver, si no hay otro sniper sería genial, ¿eh? Tirarles quizá un petardillo. Bien, muerto. Estoy a un toque, ¿eh? De vida. Vale, puedo abrir esto. Cuidado que hay un sniper ahí. Bien, muertos. Salió bien, salió bien. Salió muy bien. Ya no tengo vida, ¿eh? Ahora que si me matan ya, estoy jodidísimo. Vale, por ahí había venido el otro. Bueno, como ya no tengo... No te mata del todo, pero... Como veis, te acaba de quitar la vida. Y ya solo tengo un toque. No te mata del todo, pero te quedas sin posibilidad de curarte. Uy, cuidado aquí, ¿eh? Aquí parece que había algún enemigo o algo. Pero al menos está abierta la puerta. No lo sé, ya os lo diré ahora. Ah, no, mira, está aquí, perfecto. Aquí está, la carta de la máscara. Esta es importantísima porque esta máscara hace que esta cosa que nos absorbe la vida no lo pueda hacer, ¿vale? Así que ahora ya, cuando pueda guardar, lo haré. Y vamos a activarnos esta máscara, ¿vale? Concretamente la pondré, yo creo que la cambiaré por esta. Solo tengo tres ranuras, así que la cambiaremos por esta. Como veis, estoy al límite de todo, ¿eh? No tengo nada ya. Pero bueno, lo hemos aprovechado bien y no hemos muerto, ¿eh? Es súper importante. Y ahora ya esta máscara hace que todo esto ya no me pueda quitar vida. Y mira dónde salimos. Aquí, que antes no podíamos acceder, pues ahora sí que podemos. Es un atajo para poder llegar a esta zona, ¿vale? El problema que tengo es que si quiero ahora guardar, pues lo tengo jodido, porque aquí no puedo guardar. Y me van a matar. Así que vamos a hacer una cosa. Ahora que tengo ya la máscara, tranquilamente.
Voy a volver por donde he venido. Están todos eliminados y yo no me he curado porque no puedo. Y entraremos por esa puerta. ¿Veis? Esto está como todo roto y no acaba de poderse activar. Descansamos. Tenemos bastantes monedas. Me falta nada y voy a subir el ataque, que me irá de perlas. Como estoy aquí al lado con estos. Vamos a este, como os he dicho antes. Cuidado, que dispara. ¿Veis? Esto era lo que no queríamos, pero esto antes me quita vida, con la máscara ya no me la quita. La puta es que he perdido bastante maná. Vale, vamos a subirnos el ataque. Bien. Perfecto. Y ahora ya me voy a la zona que os decía. Voy a ventilarla rápido. A ver si esta vez me sale bien. Ahí. Vale, muertos, ¿ves? Ahora con el ataque ya mueren muy rápido, ¿eh? De los golpes están muertos estos. Bien. Pues para allá. Este es importante también. Cargármelo rápido. ¿Veis que tiran petardos? Me acaba de quitar vida, Cabrón. No hay que dejarles que disparen. Ah, hombre, mátale. Bien. ¿Veis? Ahora me puedo acercar aquí lo que quiera. Que no pasa nada. Bien, muerto. Y aún me queda algo de maná. Cojonudo. Así que ahora ya sí que nos vamos por aquí. Este es el camino. Pues todo esto, pues yo hice toda esta zona, toda, sin la máscara. Con lo cual, se me complicó de cojones. Y cuando vas sin la máscara, todo esto se ve morado y no se ve nada. No se ve prácticamente nada. En cambio, ahora lo veo todo súper bien. Vamos a mirar si por aquí había algo. Y ahí ya lo ves. Mira, otro cuenco que creo que... ¿Cuántos tengo? Ah, no, es el primero, ya... Solo llevo 4, He encontrado muchos frascos, pero tampoco me he comprado frascos. En la otra vez yo sí que los compré. Mira, aquí podríamos hacerles una trama. ¡Ah! Bueno, no pasa nada, va. Bueno, me ha dado. Me ha dado una. Me curo rápido. Sin malgastar mucha cosa. Pues hacer esto sin la máscara, no sé cuántas veces morí, porque claro, me quedaba sin barra de vida, solo un toque, y siempre me acaban matando. Además que os digo que... No me lo voy a quitar, pero ya os digo, es que si vas sin la máscara no se ve nada, se ve todo rosa y se ve muy poco, y hace mucho ruido, es como muy raro. Ya lo hace para que no te lo pases, yo me lo pasé así, sin saber lo de la máscara. Vale, y ahora vamos a por otra cosa, fijaros aquí, estamos viendo que hay un objeto aquí. O sea que un poco más abajo ha de haber un camino para poder llegar allí, ¿vale? Pero antes... A ver, mira, creo que voy a hacer una cosa. Me voy a quitar esta. Y me voy a poner este. Es que me encanta este, tío. Mira, yo creo que desde aquí no me ven, ¿sabes? Y esto es importante cargártelo rápido. Cuidado. Van a venir, Es probable que vengan, Aquí hay uno escondido, fijaros. Bien, ese no me ve. Así que vamos a ir a por él. Aquí hay un camino, creo. Bien.
Voy a cargar este también, si viene. Fijaros lo bueno que va, la campana, tío. Para mí, mucho mejor, es una de las mejores. Se puede ir aquí. Pues por algún sitio se debe llegar. Voy a cargarme ahora los snipers. Creo que quedaba alguno. Ah, vale, no, pero se baja por aquí. Para llegar. Es por aquí. Oh, qué diferencia hacerlo así, madre mía. Es increíble. Vale. Lo puedo esquivar, Bien, fantástico. Mira, todos muertos. Y se viene una de también la objetos importantísimos del juego, que es la pistola. Sí, señor, esto hace daño, esto pega, tiene muy poca carga, pero bueno, si veis, lo equipamos, tiene poca carga siempre, gasta mucho maná, pero hace un daño de la hostia. Así que nada, vamos a guardarlo. Ah, mira, el cofre era por aquí. Perfecto, podemos ir. Aquí hay otro cofre. Otro trozo de vasija. Genial, pues mira, dos aquí al lado hay, Estaban muy juntos. Y yo he visto otro cofre por aquí. Sí, aquí, justo ahí. O sea que ahora cuando salgamos, ¿veis? Este pasillo cuesta de verlo, Y más si vas con sin máscara. Yo en esta zona me dejé muchas cosas, precisamente por eso, porque no veía nada. Pero nada. Se me hizo muy difícil y tuve que ir muy despacio, con mucha estrategia. Esto me va de perlas ahora. Dame un poquito. Vamos allá, una más. Bien, la pistola la equipamos, que va muy bien, pero claro, te va quitando mana, como os decía. Esto lo podemos también desbloquear. Un atajo. Y llega un punto que estaba todo aquí, contra más bajabas, de una manera que ya no se veía nada de nada. Fijaros tampoco que hay puntos de guardado, pero aquí tenemos una mejora de defensa. Y también hay un camino aquí, que como tengo bastante maná, me va a ir bien aquí. Bien, muerto. Y ahora tengo que disparar a esto, porque si no me explotará a mí. Y hay un cofre también aquí, ¿veis? Y además, con una nueva hucha, Acordaros, no la rompemos, guardamos 10, porque es uno de los logros importantes, ¿vale? Guardado. Vale, pues vamos a seguir ahora la zona que nos queda. Primero, bueno, por aquí, como veis, se puede bajar por aquí. También se podría bajar por aquí. También hay un camino por allá. Por aquí, mirad. Así que vamos a mirarlo bien. Ah, vale, pero fijaros. No, pero luego creo que no podré seguir. Con lo cual, voy a por primero este cofre. A ver. Había un cofre aquí. Y creo que luego por ahí no puedo seguir. No puedo seguir por ahí. Os lo pillo ahora. Y es monedas o moneditas. Ahora sí, volvemos a subir. Hay que intentar no perderse nada, de verdad, porque nos puede ayudar mucho en el juego el ir lo más preparados posible, ¿vale? Aquí hay unas escaleras que bajan. Oh, por aquí también hay. Otra, mirad. Por un snipa. Vamos a por él. Creo que... Bien, este está muerto. Ese es también snipa. Le puedo dar desde aquí. Me lo cargo y fuera. Va, uno menos. Y esto está bien porque así ya estos no nos van a molestar desde arriba. Mejor ir despacio por ellos. Como llevo el amuleto del silencio, ¡pam! Te puedes colocar detrás, que no te ven. Y yo es que creo que es el mejor amuleto de todos, Este ya me ha visto. Pero bueno, no me preocupa. Cargaré en su momento, no quiero malgastar nada. Y vamos ahora. Por aquí no se puede seguir, Ya lo digo, por si acaso. Por aquí no se puede seguir.
Así que lo que hemos de hacer es bajar por aquí. Este es el camino principal. Y ahora aquí, mira, antes de nada, 1, 2, 3, muerte. Que no nos molesten, que no nos molesten los snipers. Son los más peligrosos de todos. Buah, esta zona es lo que os decía, que aquí estaba ya sin la máscara. Era imposible ver nada aquí. Pero no sé cómo lo logré, ¿eh? Vale, voy primero, que creo que por aquí había un tío. Vale, bien. Que me mate. Ay, que me mate, que me ataque. Perdón. Vamos un momento aquí. Que también había otro cofre. Claro, es que aquí sigue habiendo enemigos. Todo cuenta, todo, todo. Las monedas importantes. Vale, aquí. No hay nada más. Aquí tampoco. Así que vamos a bajar. Mirad, mirad esto. Esta zona era horrible. Cuidado, ¿eh? Muerto. Corazón. Bueno, no lo necesitaba, pero bueno. Esta zona la vi muy poco. Me la miré muy poco por eso, porque como no veía nada, no sé si por aquí hay algo. Voy a mirar un poco ya que estoy. Si me dejé algún cofre. En su momento. Bien, no. Así que vamos a ir primero aquí. Por este camino. Bien. Y otro. Vamos, más dinerito. Volvemos a bajar. Es una zona, ya os digo, que hay que... Pierdes un poco de tiempo subiendo, bajando. Pero, ¿qué hay que hacer? Vale, ya vamos ahora con este. Que nuevamente nos ha enterado de nosotros, de nuestra presencia. Así que cojonudo. Bien. Y ya podemos seguir por aquí. Todo esto lo hice sin ver nada, así que esta vez voy a mirarlo tranquilamente todo. Mirad, ¿ves? Yo me dejé todo esto porque no veía. Bueno, a ver si puedo pasar. Porque aquí. Más monedas. Aquí ya no se puede. Voy a mirar aquí, en este rincón. No deja llegar, ¿eh? Deja que te salgas de esa zona. Bien. Mirad esto. Cómo está todo. Donde fabrican el material este, ¿no? Parece es la mina donde fabrican toda esta energía. ¿Veis? Que es aquí también. La habíamos activado desde allá arriba que lo veíamos. Y aquí estará la gran puerta esa. Nos vamos para adentro. Bien, pues ya hemos entrado. Una zona nueva, ¿eh? Interrogación. Mira, están muertos aquí, ¿habéis visto? Están enemigos muertos. Es como una zona más... más como futurista, ¿no? Y un ascensor. Una locura esto, ¿no? Súper futurista, tío. Bien, aquí ahora hay como dos caminos dentro de Digward. Hay que seguir el camino. Y, vale, bien. Aquí hay... Esto de aquí es un tour de guardado. Pasa que aquí son diferentes, son... mismo, son como más futuristas. ¡Bum! Perfecto.
Vamos a seguir. Esto huele a emboscada, si no me acuerdo. Mira, ¿ves? Pero estos son fáciles. Si tienes si tienes la vara de fuego, son enemigos fáciles de derrotar. Aquí no hay nada. Saldrán unos cuantos de estas. Les llaman hadas en el manual. Se llama hadas. Mira, aquí estos tres de aquí, seguro que salen también. Sorpresa, toma ya. Pero, además, lo bueno que estos dejan maná, que aunque te ataquen, te puedes curar luego. Bien, ahí hay una zona, ¿veis? Ah, esto ya nos habíamos encontrado una de estas. Si le damos un golpe, se pueden ver pasillos como ocultos, ¿vale? Así que nada, vamos a ver si encuentro alguno. ¿Miras por aquí? No, vale, esto es para llegar a este cofre. Genial. Perfecto. Bueno, esto estará en el otro lado, claro. Súper futurista, ¿no? Contrasta mucho con el resto del juego, ¿eh? Vale, aquí tenemos las torretas esas. Espero que si nos las cargamos rápido no deberían ser un peligro enorme. Porque tardan un momento en cargarse, eso es lo bueno. Eso es la ventaja. Si lo hacemos en un buen orden. Vale, esta ya. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, no me han quitado mucha vida. Pero si activas, dan mucho por saco, ¿eh? Molesta mucho cuando te disparan. Si les puedes dar rápido, es cojonudo. Vale, esta me la tendría que cargar para poder ir allí. Si quisiera ir. Aunque no la necesito realmente. Voy a cambiarme. Voy a ponerme el gancho, que creo que aquí era bastante útil el gancho. Vale, bien. Vale, esto debe ser el camino ese de la otra zona donde activamos esa luz para ver, supongo, algún camino concreto. A ver, ¿dónde va? Ah, amigo, mira. No, no, esto es para hacer un atajo. Vamos a hacernos un atajo. Ahora ya podemos llegar directamente de este lado a otro. Vale, genial. Por aquí. Bien. Esto es un enemigo. Vale, ahora me hubiera ido muy bien, ¿sabéis qué? Vale, apartamos. Y no estamos, ¿eh? Cuidado con este enemigo. No, si le atacas a distancia es bastante fácil. El problema es tener mana suficiente para hacerlo. Pero lo teníamos. Aquí la pistola la podría haber usado porque hace daño. Me voy a equipar por si acaso. Me encuentro otro de estos. Bien. Enemigo destruido. Y ahora ya nos podemos ir por aquí. Tenemos que dar la vuelta. Bien. Vale, había un cofre. Pasa que no está aquí, ¿eh? Vale, bien. Vamos a seguir el camino. Está aquí, creo, ¿eh? Aquí. Bien. Hostia, me va de perlas. Me voy a guardar de momento, que aún tengo, por si acaso. Pero me va muy bien, ¿eh? Tenerlo. Voy a guardármelo para el enemigo, el jefe, el boss. Vale, ahora deberíamos ir por aquí, ¿no? Es un poco laberinto esto.
Bien, ahora podemos bajar a este. Voy a mirar por si hubiera algo. Nada. Bien. Y este se va a subir, ¿no? Digo yo. Claro, me estoy perdiendo, ¿eh? Que yo me aclare. Hemos de llegar a esa puerta, creo. Ah, por aquí, ¿no? Por aquí. Cómo mola, tío, esta perspectiva. Me recuerda un poco al Capitán Toad. No sé si hay algo. Solo subida, ¿no? Nada, nada. Vámonos. Nada adentro. Bien, seguimos. Un cofre. Más muy fácil. Un señuelo también. Tenemos unos cuantos, ¿eh? Señuelos. Y camino que baja. Es una locura cómo cambia, ¿no? Esta zona. Mirad, aquí están como haciendo experimentos, ¿no? No sé si hay algo por aquí. Como si experimentaran con otros como nosotros. Aquí no hay nada. Así que, nuevamente ascensor. Y para abajo. Lo toman con calma, ¿eh? Muy bien. Ascensor inspirado sin duda en Miyazaki. ¿Es el ruido? Máscara aquí también es importante, ¿eh? Cuidado. Ah, vale, mira, aquí los están fabricando. Ah, mirad que va adentro, ¿veis? Dentro lo que hay son bichos de estos. Punto de guardado. Genial. Estamos a tope de poder. Me voy a equipar ahora sí, creo que el gancho. Estos están muertos también, ¿lo veis? Tardicos, ¿cuántos llevo ya? 6, 7, ¿no? Vale, aquí veréis que nos la van a liar, ¿eh? Vamos a probar la pistola. Venga, os voy a enseñar cómo va. Mira, aquí es un cofre, pero mira quién está viniendo por ahí. Ahí está la pistola. ¿Habéis visto? Pero mira la de arañas que hay aquí, ¿eh? Si te pican, te quitan vida estas. Porque el casco, en general, hace que no te quiten vida, pero... pero ellos sí. Bueno, pues era un cofre un poco trampa. Ya veis que la pistola va muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Por aquí no podemos seguir. Habrá que cargarse estas torres. Vamos a cambiar el gancho. Y la cambiaré.
¿Veis? Cuidado, se va a liar, ¿eh? Bien. Otro cofre. Mira, un frasco de vida. Bien. Tenemos 5. Dejamos que dispare un poco. Pues la cargamos. Y otra más eliminada. Vale. Para salir de aquí solo podemos ir por esta. Bien. Aquí no sé si puedo ir. Hay un cofre. Por ahí tampoco. Bueno, pues nada. Seguimos. Posición por el camino central. Hostia, mierda. Mierda, mierda, mierda. Arañas. Vale. Uf, aquí no me dan. Vale, aquí me parece que esto ya lo hice en su momento también. Me quedé aquí para no gastar maná, que no quiero gastarlo. Una menos. Podría haberlo hecho así también, ahora que lo veo. Venga, va. Vamos allá. Mira, ¿veis? Me ha quitado vida, tío. Me acaba de quitar vida. Asquerosa. Venga, ahora. Bueno. He perdido mucho maná con estos, pero bueno, no pasa nada. Hay que seguir. Hostia, no la vi venir, ¿eh? Me la han liado, 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 me la han liado. Voy a hacer lo mismo. No veo, no veo. Salvado. Bien. No he muerto, pero mirad la vida que me ha quitado, ¿eh? Desde aquí no te pueden dar nunca. Así que no pasa nada. Mira, me han querido... ¿Me han querido jugar? Pues ala, mierda para ellas. Muy asquerosa. Ay, Dios. Me la he cargado. Bueno, pues nada. Ala. A ver si ya no aparecen más. Como veis, lo que decía. Ahora ya sí, parece que ya están todos. Este líquido aquí no te quita la vida, pero si las arañas o los enemigos que tienen esta energía te dan, pues también te la quitan ellos. Venga, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Bueno, un frasco, estos frascos. A mí la verdad es que no me dicen nada, pero bueno. Vamos a por el cofre que se veía desde ahí. Bueno, esto va bien. Unas vallas pueden ir bien, vaya. Y tenemos un punto de guardado allí. Así que voy primero a abrir los cofres para no tener que volver a esta zona. Bien, aquí hay 3 más de estos que van muy bien. Y aquí ya no vamos a tener que volver. Voy, por cierto, a ver si tengo que comprar, ¿eh? A ver, mira, podemos... mejorarnos la defensa a 5. No sé si la máscara aquí realmente me está haciendo algo ahora, ¿eh? Voy a probarlo. Me lo voy a quitar, de hecho. Al final, si lo solo son los bichos, aquí llevar la máscara, ahora lo veré, ¿eh? Si me afecta o no. Y me voy a poner esta que me gusta mucho. Bueno, esta de defensa para estar un poco compensado. Y aquí pondremos esta. Venga.
Genial. Lo guardo así. Mirad qué estadísticas, no están mal, ¿eh? ¿Ves? Aquí no me quita, esto no me quita vida. Hostia, se viene combate otra vez. Vale, vamos a prepararnos. Porque además aquí hay dos, ¿eh?, de enemigos. Va a ser complicadete esto, ¿eh? Esto no me gustaría gastarlo. Así que voy a ir con la varita. Y a lo mejor, mira, congelación sí que a lo mejor la uso. Voy a intentar cargármelo rápido. Joder, viene la araña esta. Venga, hombre. Venga, hombre. Se las cargan ellos. Vale, cuidado. Vamos a tomarnos un refresquito, gracias. Voy a intentar cargarme ese primero. Para no tener a 10.000 a la vez. Buah. Buah, cuidado. Estoy en la mierda. Vamos a darle. Cuidado, eh. Buah. Va a ser mi primera muerte, creo aquí, eh. Buah. Madre de Dios. No le he dado. Voy a matarlo sin pensar, eh. Venga, muerto. ¡Sal! Bien. No quiero malgastarlo, tío. Dame. Bien. Corazón. Mierda me ha dado, eh. Vale, por lo menos ya no hay arañas ni mierdas. Voy a tomar otro. Bien, coño. Ganado. Vamos a darle. Sin pensar ya. Vale, bien, muerto. Vaya trampa, eh. Pensaba que moría esta vez, eh. Esta ya pensaba que me daban, eh. Pero es el boss, ¿eh? Pero sí que es necesario para conectar todas estas intersecciones. Y ahora se nos abren nuevos caminos. No voy a guardar, porque si guardas, vuelven a aparecer y no me apetece. Vamos a mirar aquí si hay algo. Aquí no hay nada. Por aquí hay un camino. O sea, miraré antes de todo, por si acaso. No sé qué es. Mira, un cofre. Genial. Más petardos. Oye, pues vamos preparados, ¿eh?, de petardos. Madre mía. Tengo 13, no está mal. Y también me podría curar. Eso es bueno, ¿eh? Porque el enemigo viene ahora, ¿eh? No lo hemos hecho todavía. El boss de esta zona, que tiene el cristal azul, aún no lo hemos hecho, no era esto. Pero bueno, ya veis que esta zona es bastante más complicada que las demás, ¿eh? Además, los enemigos son muy pesados. Mira, aquí hay otro camino, pero no se puede ir. O yo no lo sé cómo se va. Parece que hay otro, pero no se podía seguir, ¿eh? Así que nada, vamos por aquí.
Fijaros cómo van cayendo las piezas de estos bichos. ¿O habéis visto cuántos hay? Es como Matrix un poco, ¿eh? La cripta oculta. Más cuerpos de enemigos por aquí. Y un punto de guardado. Además, ya veréis, ahora vamos a activar esto. Que necesita energía. Bien. Y fijaros, que tenemos el teleport que nos faltaba. Activado. Bien, los tenemos todos. Volvemos al inicio. Bueno, al inicio aquí. Vamos a guardar. Porque viene pues enfrentamiento ahora. Vamos a ver todo lo que tenemos para usar contra el enemigo que tenemos a continuación. Curioso. Si veis, es que el problema es que gasta un montón de maná, tío. Voy a guardar. Solo tengo 3 disparos. El enemigo que viene es fuerte. Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Me equiparé con los petardos. Y creo que mejor el cetro, que me da para más ataques. ¿Vale? Está guardado. Pues vamos allá. Aquí lo tenéis. Al carroñera jefe. Mira, mira, mira. Está fuerte este, ¿eh? Aviso. Está fuerte, fuerte. Y además te tira petardos el cabrón. Pero podemos usar lo mismo que hace él. Aquí podemos esconder. Esta es difícil de esquivar. Voy a curar. Rápido. Me curo. Bueno, bueno, le hemos quitado muy poca vida. ¿Os fijáis? Vale, voy a intentar. Buah. Me curo. Bien, bien, mientras dispare, bien. Voy a intentar pillarlo. Un poco, de darle un poco de golpes. Mientras está aquí estuneado. A veces se estunea un poco. Wow, cuidado. Hostia, no me queda vida, tío. No me queda vida. Cuidado. Me da patadas el desgraciado, ¿sabes? Bien. Vamos, 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 dale. Espérate. Voy a intentar darle, pero estoy muerto, ¿eh? Buah. Buah, lo he matado. Qué bollo he tenido. Mira, mira la vida que me quedaba. Uf, me costó bastante este la primera vez que lo hice. Como 6 o 7 veces tuve que ganarle porque es muy resistente. Así que cuesta un poco, pero bueno, lo tenemos. ¿Veis? Aquí él custodiaba la otra piedra, la que nos faltaba.
Y la tenemos. Tenemos todas, ya veis, las tres. Perfecto. No puedo hacerle nada a este ya. Se queda aquí como... No sé si es muerto o qué. ¡Ah! El cetro se cayó. Bueno, pues nos vamos. Ya tenemos el azul. Tenemos los tres. Y ya nada. Guardamos. Y nos vamos a la zona central, ¿vale? Bien, zona hecha, bastante larga, bastante complicada. Pero ya veis que se puede hacer, ¿eh? A ver, ahora hay un camino, ¿eh?, para llegar, no os preocupéis, aunque parezca que no. Volvemos como siempre a nuestra zona central. Perfecto. Tengo aquí a mis amigos de siempre que me están esperando. Vamos a pasar de ellos. Adiós, amigos. Guardamos aquí. Y... pues ahora que ya, como veis, tenemos los tres fragmentos, las tres cristales. Solo nos quedará ir aquí, justo aquí. Y acordaros que había las tres llaves. Vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer en el siguiente episodio, en esta gran aventura de Tunic. Nos vemos, adiós.